A finales de mayo, el presentador de Ventaneando fue ingresado de emergencia en un hospital, lo que prendió las alarmas. En medio de la preocupación por la reciente hospitalización de Daniel Bisogno por ser intervenido tras sufrir una ruptura de varices esofágicas, Moni Vidente ha hecho impactantes declaraciones respecto a la causa de los problemas de salud del presentador. La incertidumbre persiste en torno a la situación del conductor por la veracidad de las declaraciones del vidente respecto a la brujería y el supuesto responsable de los problemas que enfrenta. La vidente concluyó su intervención pidiendo a Daniel Bisogno que se cuide debido a las energías negativas y al odio que algunas personas le profesan, advirtiendo que tarde o temprano eso podría tener repercusiones. Hasta el momento, ni Daniel Bisogno ni su equipo han hecho comentarios sobre las afirmaciones de Moni Vidente. En sus palabras, Moni Vidente dijo: "La visión que tengo es que le pasó una brujería muy fuerte", y señaló a un comunicólogo gay como el responsable. Y es que, aunque ya está en casa recuperándose, su estilo de vida tendría que cambiar completamente, pues padece de cirrosis hepática, por lo que la pitonisa le advirtió cuidarse. Sin embargo, sus palabras eran dirigidas hacia un presunto trabajo de brujería que le habrían hecho.